¿Cómo instalar Ferrite 84 en Linux? Ferrite 84 es un juego que, debido a sus actualizaciones, tiene ciertos momentos en los que anda y ciertos momentos en los que no. Lo primero que nos vamos a fijar es en protondb.com. En este sitio web vamos a buscarlo, Ferrite 84. Y acá adentro, fíjense que hay ciertos momentos verdes, digamos, donde todo da verde, todo funciona, y hay ciertos momentos rojos donde no está funcionando. Esto depende un poco de la actualización y de la vuelta de rosca que le van buscando los usuarios para hacerlo funcionar realmente. Este video lo estoy haciendo desde la última actualización, que es 7 de diciembre del año 2023, versión 15.1.1.7. Antes de instalar este juego, antes de empezar a hacer todo lo que les voy a explicar, fíjense primero si en ProtonDB los últimos comentarios, que son los primeros que aparecen, están en verde. Si están en rojo, significa que probablemente no les funcione. Lo segundo que se van a tener que fijar es en la descripción de este video. Si no hay nada, está todo bien, pero puede que les ponga algún link, algún video de alguna actualización que haga más adelante. Es decir, si esta actualización aparece una nueva y no anduvo y yo le encontré la vuelta, la voy a publicar. Si no, probablemente tengamos que esperar algún parchecito nuevo, que yo igual se lo voy a estar actualizando. En primer lugar, Ferrite 84 es un juego de Steam, así que vamos a tener que instalar Steam en nuestra distribución de Linux. En el caso, por ejemplo, de mi distribución, que es Linux Mint, que es una derivada Ubuntu y de Debian, yo tengo un gestor de software y acá adentro está Steam. Entonces acá yo lo puedo instalar desde acá, en este caso yo ya lo tengo, ya está listo para ejecutar, lo puedo instalar desde acá, puedo instalarlo como Flatpak también, o también desde el terminal poner sudo apt install Steam. En este caso yo ya lo tengo instalado, así que no hace falta. Y en el caso de que mi gestor de software yo quiera instalarlo como Flatpak y no lo encuentre acá, lo puedo instalar por acá, por FlatHub. Voy al sitio flatpak.org, lo busco a Steam y pongo acá instalar. Y bueno, acá tengo un poquito las indicaciones. Esto es para cuando yo tengo alguna distribución de Linux que no es derivada de Debian o de Arch Linux, las del caso de Manjaro, etcétera, o SteamOS. Una vez que lo instalo, lo abro al programa y me tengo que hacer una cuenta. Es decir, yo acá pongo iniciar sesión, crear una cuenta acá abajo y bueno, crear una cuenta nueva con usuario y contraseña, lo típico. Ahora bien, este juego no es para Linux, no es nativo, es para Windows. Y otro tema también que tiene esto son los requisitos mínimos. Acá me dice que es para un Intel Core i3 6300. Yo, sin embargo, usé una generación 5, me anduvo perfecto, no tuve problema. Lo mismo que con la Nvidia, me dice acá que necesita una placa Nvidia. He usado máquinas mucho peores que lo que me muestra como mínimo y no tuve ningún problema, anduvo pero perfecto. Y bueno, obviamente lo recomendado es tener una buena máquina. Ahora bien, este juego es para Windows. Entonces lo que voy a tener que hacer es instalar una capa llamada Proton, que es un fork de Wine, y lo que va a hacer es una capa de compatibilidad para poder ejecutar los juegos de Windows bajo Linux. Lo hace en forma nativa también, no es un emulador, pero bueno, tiene sus implicancias, ¿no? Puede ser muy compatible como muy poco compatible. Para eso me voy acá donde dice Steam y pongo parámetros, se van donde dice compatibilidad y acá activan Steam Play para los títulos compatibles. Le hacen el ganchito acá, activar Steam Play para todos los demás títulos, ganchito acá, lo dejan así, reinician Steam y ya van a poder empezar a jugar a juegos de Windows, a los que sean muy compatibles. Una vez que hagan esto, se van a la tienda, buscan acá Fairlight espacio 84 y acá está el juego. Lo agregan a la biblioteca, en este caso yo ya lo tengo agregado a la biblioteca. Y en la biblioteca les va a aparecer junto con los otros juegos que hayan instalado, si han tenido. Y bueno, ya podríamos jugarlo. El problema es que no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene ciertas mañas que hay que corregir. Si me voy acá, me voy a encontrar bastantes comentarios. Y vamos a empezar. Bueno, voy a tomar este, que bueno, este es un comentario que hice yo, que es lo que mejor me anduvo a mí. Ustedes pueden ir probando igual. Y lo primero es poner Steam Deck 1. Esto va a evitar este driver de acá. O sea, es lo mismo poner esto, que evite un driver a esto. Yo esto lo voy a copiar. Esto es el primer argumento que vamos a tener que pasar. Podríamos ponerle también este otro parámetro que es winddlrise y aparece un driver que trata de evitar. Pero con esto ya está. ¿Por qué? Porque la empresa que hizo Ferrite 84 ya lo tuvo en cuenta esto y lo activó para Steam Deck. Entonces esto ya lo podemos borrar. Otra cosa que tiene es el Proton Easy Anti-Cheat Runtime. Esto es un sistema antitrampa que tiene Fairlight. Para poder saltarlo a esto, para que funcione, lo que vamos a hacer es buscar acá Proton. Fíjense que acá está.
Protoss Anti-Cheat Runtime y lo instalamos. En este caso ya lo tengo instalado yo, pero ustedes le dan instalar, botón derecho, propiedades y se van donde dice archivos instalados. Buscan y al buscar les va a aparecer este directorio de acá arriba. Tomo toda esta línea, todo este directorio completo, lo copio y lo pego aquí. Igual, en teoría, ya con instalarlo, Steam lo toma automáticamente y no hace falta agregar esto. Pero bueno, por ahí lo agregamos por las dudas. Acá esto lo pegué yo, puse el otro, el Battle Run Runtime, que es el otro antitrampa. Esto lo puse mal, ya lo voy a actualizar este comentario. Otro tema que tengo también son las inestabilidades que se dan por sincronía. Estas inestabilidades es como que empieza a sincronizar con archivos de la computadora, que a mí no me importa porque como es multijugador, lo que yo quiero es que me sincronice con los servidores de la gente de Fairlight, o sea que esto yo lo agrego para que pase eso y eso lo hace el juego más estable, si no se congelan algunos frames, que es el Proton No FSync y el Proton No Async. También para que sea más estable, en el caso que ustedes tengan una placa dedicada, como es el caso de una NVIDIA o AMD, traten de que esa placa esté siempre acá, en modo rendimiento. Si no tienen esta opción de acá de menú, abren el NVIDIA Settings, siempre instalen el driver que es el oficial. No instalen el nuevo para este caso. Y acá, donde dice Prime Profile, ponen modo performance, porque si no, lo que va a hacer es, se va a mantener en la placa Intel o AMD y cuando quiera pasar de la integrada a la dedicada, ahí se va a bloquear. Porque solamente llama a la dedicada hasta cuando ya tiene que boostear. Y al final de todo, le va el famoso Command. Entonces, para armar la línea completa, yo agarro esto y cada uno lo separo por espacio, la copio, busco el juego acá, le pongo botón derecho, propiedades y lo pego sobre parámetros de lanzamiento. Ahora bien, ¿ya estaría listo para jugar? No. Hay un problema que tiene también, que es que el Proton que trae Steam no funciona para este juego. Así que aparte de hacer todo lo que acabamos de hacer, vamos a tener que instalar el Proton Glorious Egg Roll o el Proton GE. ¿Cómo instalamos esto? Vamos a tener que agarrar con Flatpak. En el caso de Linux Mint ya lo trae, entonces yo acá pongo Proton y lo puedo instalar desde acá. Fíjense que hay uno que se llama Proton App Qt. Si no tiene esta posibilidad, lo buscan en Flathub. Ponemos acá Proton. Acá está, Proton App Qt, ¿no? Siempre que tengan el sistema Flatpak instalado, pueden instalar, acá tienen las instrucciones. Y a través de este programa, ustedes lo abren, van a buscar acá. Fíjense que acá me aparecen las versiones de Proton. Ponen directamente añadir versión acá abajo y acá seleccionan el último GE Proton y le dan instalar. Una vez que lo tengan instalado, abren Steam de vuelta, le dan propiedades a Fairlight 84, compatibilidad y acá, aparte de los Proton que ya trae Steam, les va a aparecer el último Proton, ese que instalaron, el Glorious Enroll. Acá le hago clic, que es en este momento es el 8-25, y lo cierro. Y ahí estaría listo para arrancar. Así que le voy a dar jugar, así lo probamos. Ahí pasó el anti-cheat, hacemos clic en Start, y ahí lo cargo. Fíjense que el rendimiento anda muy bien. Yo en este momento tengo una buena máquina, pero con mi computadora anterior, que era bastante viejita, tenía como 7 años, corría bastante igual, ¿eh? La verdad es que corre muy bien, tiene muy buen rendimiento. Voy a silenciar un poco, acá puedes hablar con tus compañeros de equipo. En este caso yo voy a silenciar todo. Y vamos a jugar una partidita. Y acá, bueno, quedas como una especie de limbo, donde todavía no estás en combate. Y se me van cargando mis compañeros de equipo. Es abajo a la izquierda, ¿ven? Que aparece 1, 2, 3, 4. Yo soy el 2. Pero igual puedo practicar. Puedo tomar un arma y dispararle a alguien. Y la forma de moverse es exactamente la misma que en todos los juegos de este tipo. Tienen los mismos controles. Acá empieza la cuenta regresiva. Acá elijo al mío. Y ahí está mi equipo. Venimos todos volando, esto es como todos los típicos Battle Royale que te tira una isla y venís volando tipo paracaídas. Una isla de combate. En este caso yo no me lanzo, sino que espero a que el jugador 1 me pueda lanzar aparte, pero lo ideal es tener todo el equipo junto. Ahí estamos, 3, se nos separó uno. Bueno. ¿A dónde habrá ido el número? Bien, y acá hay que salir corriendo a buscar armas, medicinas, todo, rápido, antes que nos ataquen.
Y bueno, hay que buscar armas. Trato de buscar. Las que tengan más balas. Creo que le están disparando a alguien, pero no sé a quién. Bueno, ahí mataron al número 2. Lo reventaron. Bueno, igual estaba muy alejado. No, al número 3. Hay uno. Vamos a disparar. Arma está buena. Ahí creo que ya estamos todos juntos, sí. Sí, bueno, esto es lo ideal, que estén todos juntitos. Acá el 1 y el 3 se fueron. Tendría que ir a buscarlos. Medio suicida lo que estoy haciendo. Ahí cayó uno al cielo. Bueno. Pues te me viene a rematar. Upa. Sa. ¿Sos acrobático? Ah, me reventó. Voy a tener que ir para acá.
Bueno, esa cúpula que ven ahí, bueno, es igual que todos los Battle Royale, se va achicando. Así que vamos a tener que correr hacia un centro que está para aquel lado. Pero siempre junto con el equipo. Porque si muere alguno lo podemos revivir. Aquí hay gente. Y acá podemos ir por el puente o por el agua. Puede ser más seguro por el agua, pero... sí, porque por el puente por ahí me está alcanzando la cúpula. Ahí el 4 seguido atrás. Y bueno, caen como cohetes del cielo, no sé qué, fue una historia. Y matamos a uno. Aquí hay gente a lo loco. Y acá me quedé sin balas. Así que vamos a tener que huir. Y salir a buscar. Ah, este tiene. Joda. Bueno. Cuánta gente que hay, por Dios. Tengo que correr. Tengo que tener un cuidado. Ahí está, acá hay balas. No hay ninguno muerto. Estamos bien. Es mío. Me mataron a uno. Quedó uno muerto detrás. Bueno, hay que ir a buscarlo. No tengo balas. Está re complicado. Ah, no, se fue. Bien. Upa, me están disparando. No me pude curar. Me están recontrasiguiendo. Ahí está. Ya me mataron, pero bueno, el equipo sigue, hay que ver si me alcanza a revivir. Quedó esta chica sola. Ahí está, a ver si me alcanza. 13 segundos, un montón. Y se nos viene se nos viene la cúpula. Y ahí viene gente. Nos van a reventar. A ver si lo puedo curar a este. 14, 13. Me reventaron. No, estamos perdidos. Estamos muertísimos. Ahí me tenía que haber ido con ella y darlo. Y bueno, acá se puede seguir viendo si tu equipo gana. Yo ya perdí, ya quedé adentro de la cúpula. Fuera de la cúpula en realidad.
Y acá hay más de un equipo, ¿eh? Hay como tres equipos matándose entre ellos. Y acá la matan y eso no. Se está tratando de curar, pero. Chao. Listo. Perdimos. Ahí está. Así que la muerte continua. Continua. Así que ahí tenemos. Ferlet 84 funcionando perfecto, no tiene ningún problema de lag ni de nada, no se trabó, arrancó, así que bueno, siempre para salir con escape, bien, no con Alt F4 porque bueno, no es Windows, así que puede llegar a tener un problemita, pero con escape anda bien. Y ahí le dan OK.